De Lodi, ya pone el balón para Joao Félix, intenta pisarlo Joao Félix, gol, toca de cabeza Rafa Barán, complica Lázaro, rápido Jiménez tenía el tiro, vamos a ver, Herrera es verdad, ahí, antes de Héctor Herrera, se asocian con Jadon Sancho, pelota que recupera, Joao Félix que recibe, pito del área, ahí va el portugués, buscó la rosca, Félix ese disparo. Y la presión que están haciendo, fíjate en esa jugada que estaba, ha venido atrás a recibir, Lodi la va a poner, ahí va el envío, buenísima, en ese balón y hace un auténtico golazo. La verdad que es una auténtica, falta llegar a línea de fondo para tirar un gran centro y muchas veces esta posición va perfecto. ¿Qué? Más bomba le mete a la pelota, más va. Precisión no se puede tener. En el marcador 1-0, gol, golazo de Joao Félix. Tiene Maguire al salto ahora de cabeza. Un toque descargando para Joao Félix. Viene Correa de vuelta, se le quedó la otro para Pogba. Aparece con Dobby, acertó en el cruce, saca el balón con la pelota en el frentazo, que es lo que hace, viene con mucha fuerza, fíjate que todavía le tendrá una nueva oportunidad, la tiene Versálico, la pone por abajo, la saca Maguaya, Félix viene rompiéndolo por el centro, Joao Félix que sigue, se equivocó ahí, largo envío de De Gea, al salto de cabeza, tocó Rashford, Félix Rashford, que tiene un autopase, Lodi que aguanta, se lo lleva puesto, el Atlético de Madrid, vaya pelea por el espacio, buscando a Cristiano, el balón rechazado, Bruno Fernández golpea. Ahí están los bloqueos de unos y de otros. Arriba de Contovia, es buena para Lindelof, quiere golpear, rapidísimo Reinildo. Va Cristiano al primer palo, la pelota vuela hacia el segundo, despeja la defensa. Sigue Joao Félix, no era fácil, la pelea Correa, dice el colegiado que siga. Pogba, bien Contovia de primeras y de segundas. Vamos a ver la acción repetida. El balón quedó suelto para Pogba, otra vez con Topia, con el gancho de Carti. Versálico que pone el centro, segundo palo, estuvo ahora, recibe Correa, buena pelota, Correa por dentro, le faltó velocidad. La persecución en la zona en la que cae el jugador. Exactamente, después lo puedes ir a Rashford, increíble la velocidad de Rashford, va con todo, sabe. Recibe de Rafa Barán, Maguire con a Fred, se le fue encima, bien con Topia. Los centrales del United. Ahí... Madrid, tanto de Herrera y sobre todo de Condogbia. Ah, que... La cantidad de pelotas que ha recuperado ya. Está robando en todas las partes, bueno, del campo. Que... Porque esté mucho más cerca de lo que puede ser una línea de presión. Te corta, la saca para Lodi, al punto de penalti, intentando... Haciendo por la izquierda el Atlético de Madrid. Del colegiado... Sería la hora de buscar esos centros. Ah, Llorente en posición. Parán. A punto de complicarle, Correa, yo creo que le pisó. Joao Félix la jugará con mucha clase buscando a Marco Llorente, le pegó el balón. De posición, ahí tenemos la jugada. Ya no solo... Condovia para Lodi, Lodi que se va, Lodi que aguanta. Dice el del área con todo el United metido prácticamente detrás del punto de penalti. Está muy impreciso, le genera dudas la presión del Atlético Madrid cuando el Atlético... Ah, le va a pegar Herrera, la salta, toca Lodi, primer palo, despejó la pelota. Qué buena controla de Lodi, Lodi que se va a ir, le pega directo. La pérdida ahora en la salida, está sin embargo bien para reaccionar. Ahí va Joao Félix pidiéndola, no le vio. Por delante de Cristiano Ronaldo, lo ha visto el colegiado, le ha señalado falta después de... Larga, la saca So, Cristiano que ayuda en defensa, se encuentra Herrera, le van a hacer falta. Pared, Cristiano, zona de remate de Cristiano, lo intenta, fuera. A la pelota para Condovia, Condovia tirándose un lujo delante de Bruno Fernández. Sale con de Correa, insiste, Maguire, sigue corriendo Correa, Angelito Correa. Le da a Bruno Fernández la oportunidad para presionar porque el balón venía lento. A usted aparece Pogba, se queda la pelota suelta, la vuelve a recuperar el Atlético. Lo consigue, se abre Cristiano, viene Marco Llorente, le derriba, falta. Humanas. La ahí falta, ahí lo ven, le derriba claramente. Maguire, la pisa Maguire, le está haciendo falta Llorente. Se va Condovia, conduce Condovia, va a jugar para Joao Félix. No está fino. Pogba la controla, Joao Félix que bascula. El balón queda en los... Cambio bastante probable, vamos a ver.
Falta de Reinil atrás para Lindelof. La pone Lindelof, punto de penalti. No llegó Cris. Bota la banda, viene Lodi. Condopia. Perdón, de Condopia. Solo ligeramente Lodi. El centro ahora es de Rashford. Toca. ¡Buena! ¡El palo! Esta última acción. Fred al área. Versálico que despeja. Tocó forzadísimo la pelota. Tocó en el palo. No entró de milagro. Para Llorente. Llorente sobre Joao Félix. Amaga el lanzamiento. Golpea contra la barra. Se le va Maguire. Le cae a Llorente. La va a pegar Llorente. Fuera. Versálico. La pide Llorente. El centro bueno. Lindelof. Bastante bueno para Llorente. No, no le entiendo. Ahí va el lanzamiento, balón al primer palo, Málico aparece contundente Savic, le cae a Sor, rápido, atención. Pueden ayudar en la creación, por supuesto, Juan Mata, que está en el banquillo, pero también es verdad que Mata juega más en tres cuartos. Pelota ahí sobre el pico del área, buscando la entrada de Versálico, no llegó la llegada, Joao Félix se dejó el balón atrás, consiguió salvarlo, puede llegar, recula, atención a Savic, toca Savic, se calla, Joao Félix, no hay salida, Joao Félix va a intentar sacar eso. Que de Pogba, la deja pasar Cristiano, le cae atención a Bruno, rápido Savic. Se le va un poquito ahí, con la rodilla, sí, a Bruno Fernández. Coge ese rechace, conduce Condopia, qué potencia de Condopia. Saca hacia atrás Rashford, la toca Fred, otra vez Correa. Bien, Correa. Entrando sobre Llorente, la corta Versálico, la va a pelear Correa, le gana a Félix, Joao Félix que amaga, arranca maravillosamente, viene el portugués, le derriba. Allí Don Sancho la saca, buena jugada al United, del centro, va Reinildo. Se tiene que tener tranquilidad, matar el ritmo del partido con este tipo de acciones. El Zombiva, mira los jugadores que tiene calentando la banda. No le interesa la jugada. Se ha metido en fuera de juego, deja seguir la jugada al colegiado, y está Correa, va a disparar. A Joao Félix de cabeza, la dejó en realidad por allí, Don Sancho tocó Lodi, va a la medular. Gol Pogba con Reinildo, falta. Oh, balón al primer palo, saca la pelota, frontal, Jadon Sancho. A punto estuvo de llegar a tocar ese balón, Correa. Llegó un golpe ahí. Llorente, la pone rápido, viene Llorente, le derribó. Va a la frontal, Llorente, la chilena, se va fuera. Para Fred, el centro, esa tiene que ser de Oblak. Atrapó la pelota Oblak, la juega en corto, Lodi la pide. Ahí intenta percutir, no lo consigue. Palo, la pelota hacia el punto de penalti, despeja Fred, le cae a Condopia, ¡arriba! Momento crucial de la temporada, tanto en Champions como en la Liga. Área de peligro, Bruno Fernández, la dejó correr Fred, ¡qué bien! Correa, le pide Ronaldo, cuatro pasos, ahí va Cristiano, golpea, ¡fuera! Ahí se va a quedar solo, atención al golpeo, el Aca, gol. El United y después Reinildo se la juega. Se la tendría que haber jugado. Hoy le pasó exactamente lo mismo cuando tenía que haber acompañado la carrera ahí. Todos sabes que la gana de cabeza, atención ahí a Jiménez. La tocó Jiménez, pero de penalti. Aparece con toda la energía Llorente. ¡Al palo! Pero la calidad de Griezmann buscando el palo más lejano. Alex Telles que la deja correr. Cristiano que no llega, se lleva la pelota. Los cuatro minutos seguramente. Juega Herrera, la intenta sacar Correa. El balón Oblak. Lo hace para Savic. Condopia ahora sí, segundo intento. Pita falta el colegiado. Para Bruno Fernández, apertura la banda. Letelles para el centro. Tocó la pelota en Llorente. ¡Disparo! Oblak consigue evitar. Dos desmarques Cristiano que terminan entregándole la pelota. Ahí no se puede hacer falta.